Nos encontramos en el santuario marino de la isla Malpelo en el Pacífico colombiano. Un sitio único en el mundo, reconocido por la riqueza de su fauna, nominado en julio del año 2006 como Sitio de Patrimonio Mundial de la Humanidad. La bióloga franco-colombiana Sandra Besudo puede estar satisfecha, ya que le ha consagrado su vida desde hace ya más de 16 años y se convirtió en la directora de la Fundación Malpelo, hoy día encargada de la protección de este santuario. Pero su lucha aún no ha terminado. Hoy, una nueva misión comienza para ella: salvar a los tiburones martillo de la pesca ilegal y de la sobrepesca. Cuando vine la primera vez en 1989, encontré la fauna de Malpelo increíble. Me encontré con cardúmenes de tiburón martillo, cardúmenes de jureles, de bravos, rayas águilas, morenas. Era realmente increíble y es ahí cuando me enamoré de Malpelo. Decidí entonces que iba a consagrar mi vida a la conservación de este sitio y hacer todo lo posible para que el gobierno de Colombia le pusiera toda la atención a este lugar. Se necesitan 36 horas de navegación para llegar a Malpelo. Es una isla volcánica localizada a 500 kilómetros de la costa pacífica colombiana. Su nombre proviene del latín Malveolus, que significa inhóspito. Sus fondos marinos son un